Buenas, ¿qué tal? Un día más en el programa de Recréate en Teleactivo, el programa de manualidades de toda la semana. ¿Qué tal, Irene? Hola. Muy bien, Andrés. ¿Y aquí, tú qué tal? Bien, aquí estamos a empezar con nuestras manualidades, a seguir una semana más y que esperemos que os esté gustando la manualidad que hemos preparado en este otoño. Sí, vamos a recordar lo que estamos haciendo, Andrés. Sí. Estamos haciendo una hoja con masita. Con la masilla de modelar. Cerámica, de estas de uso escolar. Sí. Con la pasta. Vale, y como estamos en otoño, pues qué mejor que unas bandejas con formas de hojas, ¿verdad, Andrés? Exacto. De esas que hay tan bonitas, ahora secas, que encontramos por todos sitios. ¿Y qué hicimos? ¿Qué hicimos la semana pasada con estas hojas? Bueno, pues lo primero que hicimos fue preparar nuestro soporte donde íbamos a estirar la masilla, ¿verdad? Sí. Con papel albal. Nosotros pusimos papel albal, pero ya os dijimos que el film transparente también se puede poner. Y luego con un poquito de aceite de girasol nos impregnamos bien las manos y también le echamos un poquito a la masa, ¿verdad, Andrés? A la masa y al film. Pero nada, poquito, ¿no? Muy poquito, no podéis echarle mucho porque si no se nos resquebraja luego, ¿eh? O sea que ese aceite tampoco es esencial. Aparte la que masa se nos, necesita que se agua, nos resbala el rodillo, se nos resbala, ¿verdad? Luego el rodillo. Sí, y la masa está, hay que apretar. Exacto. Y ya con el rodillo. Y utilizamos un paquete entero. Sí, para lo cada abrimos, hoja. Lo ponemos encima del papel albal, que hemos echado un poquito de aceite y con el rodillo. Pero bueno, Andrés, cada uno, quien quiera hacer una hoja más pequeña, pues cada uno ve lo que necesita. Para nuestra hoja, para este tamaño de hoja, necesitamos un paquete entero. Sí. ¿Vale? Aunque luego sobra todo lo que recortamos. Pero si alguno los queréis hacer más pequeño, pues lógicamente os sobrará más, ¿no? Claro, ya depende de la hoja que queráis hacer. Ya estáis viendo más o menos el grosor. ¿Vale? Que le dimos a nuestra hoja unos 4 milímetros, calculo. 5 milímetros aproximadamente, ¿eh? Sí. ¿Se ve bien? Qué gordita, ¿por qué? Para que no quiebre tan fácil. Claro. ¿Vale? Y ya una vez que la hemos extendido y... No, y como y, si estuviéramos haciendo... ¿Hojaldre? Sí. Y ya una vez que la hemos extendido, pues colocamos nuestra plantilla. O sea que esta plantilla vosotros la podéis hacer a vuestra forma, como queráis. Sacar una forma de una hoja, que si tenéis alguna hoja grande de algún sitio, pues podéis sacar un molde, claro, digamos. O sea que simplemente la ponemos encima. Y ya pues con un cuchillo, un cúter, un cúter que corte bien. Recortamos. ¿Eh? Exacto. Ya está, retiramos los sobrantes, ¿vale? Y le hacemos a nuestra hoja, el que quiera hacérselo, el que no quiera nada, pues nosotros le hemos hecho, ¿vale? Pues a esta hoja en concreto, pues le hemos hecho un nervio central, ¿vale? Pues un poco como son las hojas, ¿no? Y sus nervios a los lados. Exacto, ¿vale? Que luego le podéis hacer distintos nervios, ¿no? Sí, el de la semana pasada, ¿vale? era diferente. Exacto. ¿Eh? Ese lo hicimos... vamos sacando distintos patrones para cuando se nos va secando y todo eso, tenemos que ir teniendo... Claro. ¿Vale? Pues ya hemos sacado de distintas formas para que veáis que le podéis poner los nervios que más os gusten, ¿vale? Uh-huh. Que si abiertos como este, enséñalo para que se vea uno al lado del otro, o hacia abajo, o sea, que ya a vuestro gusto. O menos, o más, exacto, como os guste. O ya, como veáis que es la hoja, ¿vale? Porque si tenéis el modelo, pues nada más que os fijéis. Y luego nosotros le hemos puesto también pues su rabito, que se lo hemos pegado con un poco de cola, ¿vale? Esto con la masilla que sobra, pues hemos hecho ahí un gusano, ¿eh? Como con la plastilina y los niños, así. Exacto. ¿Eh? Y luego lo hemos pegado aquí con la cola. Y sobre todo luego el filo hay que, como hacemos en la teja, hay que sordar, ¿vale? ¿Cómo se suerda? Pues estirando bien y uniendo una parte con la otra de la masilla. Una vez que hemos hecho esto, pues ya lo único que tenemos que hacer es darle forma a nuestra bandeja para hacerla un poco cóncava. Nosotros hemos utilizado una bandeja, o yo he utilizado una bandeja así de estas de la carne, del embutido, y Andrés pues formó ahí con una bola de papel y papel albal, ¿veis? Pues un poco la forma de la hoja, ¿eh? Cada uno que esto es usar la imaginación. Yo puse aquí papel albal, coloqué aquí mi hoja con mucho cuidado y fui presionando, ¿vale? De todas maneras,
esta manera de hacerlo hace que los nervios no se pierdan. Que aquí porque se pierde. Al ponerla encima del papel albal, como hay que presionarla para darle esa forma y que se quede ahí secando, porque eso es importante, que la masa no vuelva a su sitio, pues claro, la de Andrés ha perdido un poco el dibujo. ¿Veis? Así no, porque yo estoy controlando todo el tiempo. Exacto. Donde trabajo. Y ya está. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte, que es decorar nuestra hoja con pintura. Con Exacto. pintura acrílica. A de pintarla. Esas que hemos usado para pintar la teja, de las que nosotros siempre aconsejamos que tengáis en casa, pintura al agua. ¿Vale? Y ya pues eso, les vamos a enseñar por distintas formas cómo pintar. Que luego ya vosotros pues podéis decorar como mejor guste, ¿vale? Claro, aquí ya se usa la imaginación, ¿no, Andrés? Mm. Que cada uno la pinte pues la más... más verde, más ocre, más de tipo otoño, más de tipo primavera. O sea, que esa hoja ya la podéis pintar como mejor os guste. Pues venga, mano a la obra, Andrés. Sí. Cogemos una brochita. Sí. ¿Vale? Y tenemos nuestra brocha. Y nuestro vasito de agua pues para ir secando y vamos a ir formando, vamos a ir echando, ¿no? Pues tú vas echando color y de ahí mismo. Es que yo no la voy a hacer en ocre, Andrés. Yo voy a hacerla en tono más verde. Sí. Entonces. Yo le voy a meter un poco de ocre. Sí. Pero primero empiezo con una base de verde, claro. Bueno, yo la grande alargada la empecé con un rojo inglés. Un rojo inglés también, ¿vale? Eso sí es verdad. Vamos, pues entonces voy a coger. De todas maneras, aquí hay verde, Andrés. Sí, aquí no, tenemos el verde. Bueno, te he puesto yo también ahí en tu lado. Voy a buscar un rojo inglés. Aquí tiene rojo inglés, Andrés, te lo he sacado yo. Ah, ¿lo has sacado? Sí. ¿Ahí? Sí. ¿Ves? Yo voy a hacer un verde, pero... Vamos a dar el primer tono a nuestra hoja. Siempre es bueno cerrar bien para que no se nos sequen las pinturas. Uy, esta está sequita. ¿Sí? Pero bueno, con un poquito de agua. Si quieres te dejo, aquí hay más, ¿eh, Andrés? Ya, pero no, viene bien. ¿Sí? Sí. Entonces no te lo saco, ¿no? No. Yo le voy a dar entonces un poco de fondo. Ese rojo. Y vamos a ir quitando los excesos de pintura. Bueno, este rollo ya ha muerto. Hay que traer ese. Aquí tienes más, ¿vale? Sí. Si necesitas. Vale. En principio voy a pintar nada más que la parte de arriba, ¿no? Y luego ya por detrás. Las partes que tenga más. Claro, lo bueno sería que tuviéramos tiempo que fueran secando capas. Claro. Un secador no hubiera venido. Estupendo, ¿verdad? Sí.
está el bote duro, se le da unos cuantos golpes y es como únicamente... En el suelo, ¿no? Sí. Aquí tiene otro ocre, ¿eh, Andrés? Ya, ya. ¿Vale? Sí, en cuanto se le da un par de golpes... Sí, porque hay veces que se pone rebelde. Vaya. Completamente. Sobre ese fondo que ha sido un poco yo más fuerte, ya le voy dando la pintura más aguada. De forma que de esa forma nos va saliendo siempre el fondo más oscuro, nos sobresale una nueva pintura que vamos metiendo. ¿Qué pasa? Porque como todavía está húmeda, claro, pues, se nos va. Es un rollo. Sí. Haría falta. Yo necesito que se... Creo que le voy a dar por la otra parte, Andrés. Pues ve secando por detrás, ve pintando también un poco por detrás, en todo caso. Yo es que por eso la primera parte no le echaba apenas agua. Ya. Para que secara rápido. Saliendo los colores, que todo esto lo hago a vuestro gusto, ¿no, Irene? Claro. Toca aconsejar. Sí, sí, que cada uno a su gusto y lo que le apetezca en ese momento también, ¿sabes? Que ya estáis viendo distintas técnicas, ¿vale? Ella primero está haciendo una base del agua un poco más diluida con agua, ¿no? Uh-huh. De la pintura. Sí, una aguada. O sea, que es un, ¿cómo es? ¿Cómo se llamaría? Una aguada. Una aguada, exacto. De forma que, claro, lo que está es como si estuviera dándole como una especie de barniz. Yo lo que quiero es que no oscurecer el fondo blanco, ¿vale? O sea, que los colores sean más transparentes. Ajá. Por eso estoy diluyendo la pintura. Luego ya veré si pongo colores más opacos, pero ahora mismo... Y Andrés está haciendo todo lo contrario. Todo lo contrario. Yo le he metido primero una base, además, pero un poco racheada de un color oscuro, porque como lo que voy a meter es una hoja más de otoño, pues por eso es por lo que le he metido ese tono, el rojo inglés, vamos, un tono rojizo. Y una vez que estuviera seco, pues, que no he podido esperar a que esté secando, pues ya le voy metiendo ya así. Ahora la pintura ocre que le estoy metiendo está aguachinailla, digamos. Aguachinailla, eso. Aguachinailla, que es muy de aquí de Motril. Me encantan tus palabras, Andrés. Aguachinailla. Aguachinailla. Bueno, como decía mi abuela, ve a hacer un café de este aguachinailla. Aguachirri, ¿no? Aguachirri mamandorri. Sí. No decía eso, decía mi madre. Vamos, aquí estamos en Motril y mira por dónde sacamos hasta palabras de aquí de la zona. Voy a darle a este bote yo también porque... Claro, hay que darle, le da unos golpecitos en el suelo. Sin abrir, hay que darle los golpes en la parte de la tapadera, ¿vale? Uh-huh.
La parte de la tapadera, la parte de aquí no, porque te lo puedes quebrar. Claro. Y de esa forma, pues abre bien. Esta que cuesta, todavía no. Este es otro, es que están todos. Ese ha costado, igual que me ha pasado a mí. Esto es porque me ha costado. Abierto, sí, llevan tiempo sin abrirse. Bueno, vamos a ver. Yo también, mientras que seca un poco lo de adelante. Va a pintar la de atrás. Voy a tener que pintar por la parte de atrás. Claro. Aunque si va a echar la pintura tan sólida, yo no te la aconsejo porque no se te va a secar, Andrés. Sí, ya está casi seca. Sí, pero está casi, pero ese casi es lo que puede hacer después que se te pegue. A ver. Al darle la vuelta. ¿Os dais cuenta? Voy intentando que quede por unas partes más intensas que por otras. Que luego va a ser una hoja de las que han caído o están cayendo a punto de caer del árbol. Dejo que se dé un poco. Claro, un secador, como tú dices, no hubiera venido. Sí, no hubiera venido genial. La verdad. Muy bueno. Nos vamos ahí apañando. Ahí se ha ido un poco, claro. Tenemos que pedir un secador, Andrés. Sí. Porque este programa lo requiere. ¿No crees? Totalmente. A ver cómo va quedando, ¿eh? Vamos pintando. Irene, está quedando chulo, ¿eh? El aguachirri. El aguachirri mamandorri. Que... El tuyo está también chulo, no, enséñala, pero, enséñala. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver, pero bueno. Ay, Andrés. Luego los resultados ya iremos viendo y vamos quedando. Nosotros nos quedamos aquí secando un poquito y pintando, no os preocupéis que nos vamos a adelantar. Nos vemos el próximo programa. Nos faltéis. ¿Y todo el mundo haciendo una hoja? Que la hoja hay que hacerla. Queremos que fotos como las piedras, pero de hoja. Un beso muy grande, familia. Chao. Nos vemos el próximo día. Namasté. Buenas a todos y a todas, otra vez nos vemos aquí.
y celebrando todavía el otoño que continúa con nosotros, os voy a hablar de un fruto muy conocido por vosotros y vosotras y muy riquísimo, como es la chirimoya. Bueno, chirimoyo, como le decimos en Motril y en la zona de por aquí, pero bueno, por si no sabéis sus propiedades, son importantísimas y nos aportan un montón de nutrientes como carbohidratos, también nos aportan muchos minerales y vitaminas, vitamina B6 y una serie de minerales como potasio, zinc y magnesio. Con todo esto, ¿en qué nos beneficia? Pues en primer lugar, para el sistema inmunológico, lo que nos hace es que tengamos un sistema inmunológico más fortalecido por su gran contenido en vitamina C, una quinta parte de lo que necesitamos al día. Pero esto nos aporta a que elimina radicales libres, que son lo que nos hace daño, ¿no?, a ciertas enfermedades, como puede ser el cáncer. Por eso es preventivo del cáncer de colon, porque hace como una especie de película en el intestino que no impide que entren las toxinas. El cáncer de colon, también el cáncer de mama y para el hígado también. ¿Para qué más nos sirve? Pues para el sistema circulatorio, a nivel de corazón, por su contenido en sodio y potasio y minerales, todo eso beneficia a esa parte. Enfermedades también como la osteoporosis, previene por su contenido en potasio y calcio. También es buena para el cerebro, nos agiliza el cerebro. Y como no, para las uñas y para la piel y para el cabello, por el contenido de la vitamina B12 y la B6 principalmente, que es la que más tiene. ¿Qué más puedo decir? Pues aparte de lo rica que está, ¿no?, pues ya veis que nos favorece en un montón de enfermedades para que no las tengamos y para fortalecer nuestro cuerpo. También es antiinflamatorio, también ayuda a la inflamación de las articulaciones. También hay un detalle muy curioso de la chirimoya, que a lo mejor no lo conocéis, que es que con la piel, cuando se seca, podemos hacer un pulverizado para prevenir los piojos. Fíjate, eso yo no lo sabía, lo he descubierto hace poco. Así que veis lo rico y lo buenísimo que está la chirimoya y los grandes beneficios que nos aporta, aparte de lo buena que está, pues todo lo bueno que nos trae. Y la tenemos cerquita en nuestros campos, en el mercado, en muchos sitios donde las podemos encontrar. Otro día hablé de la granada, hoy hablamos de la chirimoya y otro día hablaré de alguna fruta más del otoño y de los beneficios que nos aporta. Bueno, pues vamos a hacer una asana para beneficiarnos el día de hoy. Como ya sabéis, actitud positiva, estos ejercicios los podemos hacer desde por la mañana, por la tarde, por la noche, pero si empezamos por la mañana con una actitud positiva y de cuidarnos a nosotros mismos, quiere decir que eso es lo que nos va a servir durante todo el día, si aportamos a través de nuestra actitud y hacemos ejercicios para todo el día. Así es que adelante, cogemos aire, arriba los brazos, cogemos aire todo lo que podemos, retenemos un poquito y soltamos. Así, otra vez más, cogemos aire y soltamos. Piernas abiertas, semiflexionadas, como ya sabéis, la columna recta. Cogemos aire con pensamiento positivo hacia lo que vamos a hacer hoy, que aunque hayamos tenido mala noche, no tiene nada que ver con el día. Vamos a levantar los brazos, cogemos el aire, el oxígeno que llegue a todas nuestras células, y así varias veces hasta llenar nuestro cuerpo y que llegue a todas nuestras células el oxígeno. Cogemos aire y soltamos. Nos ponemos al lado a la zona de la esterilla al final o al principio. Cogemos aire, estiramos el cuerpo para atrás, estiramos la columna, separamos los huesos de la columna, tomamos conciencia de la postura y soltamos el aire y acercamos las manos al pecho en postura de Namaste. Namaste, la palabra significa agradecimiento, palabra mágica que si la empleamos en todo el momento del día nos va a aportar grandes beneficios. Tomamos el aire,
nos vamos hacia atrás, soltamos y llegamos al pecho. Bajamos la cabeza, cogemos aire de nuevo, soltamos el aire cuando bajamos manos, posición en el pecho, bajamos cabeza, cogemos aire de nuevo, retenemos, juntamos las palmas, bajamos los brazos, soltamos aire nuevamente y volvemos a bajar los brazos hacia el pecho. Siempre agradeciendo. Soltamos los brazos, vamos a hacer la postura, acercamos el pie izquierdo, lo dejamos hacia adelante y el derecho lo echamos hacia atrás. ¿Os fijáis cómo están los dedos de los pies? Pues posicionamos la rodilla, mirada al frente y cogemos aire. Podemos poner los dedos o las palmas. Cogemos aire y soltamos. Bajando la cabeza. Otra vez más. Y soltamos el aire. Y soltamos aire. Ahora adelantamos el pie derecho hacia adelante. Y ahora otra vez abrimos los pies. Y soltamos el pie izquierdo hacia atrás, al contrario de como estábamos antes, ¿no? Entonces, el pie que esté plano, la rodilla que caiga sobre el suelo, y los brazos, cabeza hacia adelante y cogemos aire. Soltamos al bajar la cabeza. Cogemos aire, retenemos y soltamos. Mirada al frente, cogemos aire, retenemos y soltamos. Se puede hacer tanto cogiendo el aire por la nariz, soltando por la boca, o simplemente por la nariz. Como se os sea más cómodo. Nos incorporamos, bajamos los brazos hacia el suelo, haciendo la pinza, y nos levantamos cogiendo el aire. Bajamos los brazos, soltando el aire. Una vez más. Aire, retenemos y soltamos poco a poco. Ahora nos giramos. Vamos a hacer la postura del perro, que ya sabéis cómo es, ¿verdad? Ponemos los pies separados a la altura, a la anchura de las caderas. Y al bajar, hacemos fuerza, sobre todo en las manos. Los pies deben de estar o semiflexionados o rectos, ya como veamos. Y lo que sí es importante es que la cabeza quede entre los brazos. Aquí cogemos respiración nuevamente y soltamos poco a poco. Y vamos soltando poco a poco. Aire de nuevo. Bueno. Y cogemos aire de nuevo. Soltamos al bajar los brazos. Bueno, con todo esto, con todos estos ejercicios que hemos hecho hoy y los consejos de nuestros frutos tan tropicales y tan beneficiosos, nos despedimos hasta el próximo día. Muy agradecida, namaste.